Biografías y práctica de pretéritos. Celia Cruz, una actividad para las clases de español. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Estos son los contenidos de este vídeo. Te animo a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives las notificaciones para saber cuándo subo nuevo contenido. Y si necesitas los recursos imprimibles en versión PDF o PowerPoint, me puedes enviar un email. La dirección está en la descripción de este vídeo. En este ejercicio puedes pausar el vídeo para que te dé tiempo a conjugar todos los verbos y responder todas las preguntas, o simplemente puedes utilizar los recursos que están en la versión PDF o PowerPoint. Veamos a continuación las respuestas paso a paso. Celia Caridad Cruz Alfonso nació en La Habana el 21 de octubre de 1924. Era la segunda hija de un fogonero de los ferrocarriles, Simón Cruz, y del ama de casa Catalina Alfonso. Celia Cruz compartió su infancia con sus tres hermanos, Dolores, Gladys y Barbarito, y 11 primos. Sus quehaceres incluían arrullar con canciones de cuna a los más pequeños. Así empezó a cantar. Su madre, que tenía una voz espléndida, supo reconocer en ella la herencia de ese don, cuando con 11 o 12 años, la niña cantó para un turista que, encantado con la interpretación, le compró un par de zapatos. Con otras canciones y nuevos forasteros, la pequeña Celia calzó a todos los niños de la casa. Después se dedicó a observar los bailes y las orquestas a través de las ventanas de los cafés con cantantes. Su sueño era llegar a ser una gran artista. Sin embargo, solo su madre aprobaba esa afición. Su padre quería que fuese maestra, y Celia intentó satisfacerle y estudiar magisterio. Pero pudo más el corazón. Cuando estaba a punto de terminar la carrera, la abandonó e ingresó en el Conservatorio Nacional de Música. Desde 1950 fue la voz de la Orquesta Sonora Matancera y desde entonces fue llamada la Reina de la Salsa. Con la Sonora, una banda que cultivaba ritmos negros, se trasladó a México en el año 1959. En 1961 se casó con el trompeta Pedro Knight y se estableció en Estados Unidos. Y además de su trabajo con la Sonora, inició la colaboración con músicos como Tito Puente y Johnny Pacheco. En 1994 recibió la Medalla Nacional de las Artes. También ganó 3 Grammys, 4 Latin Grammys y le otorgaron 3 doctorados honorarios de Yale, Florida International University y University of Miami. Celia Cruz falleció el 16 de julio de 2003 a los 77 años, acompañada en sus últimos momentos por su marido, el trompetista Pedro Knight, en su hogar de Nueva Jersey. Siempre será recordada por sus canciones, por su alegría y por su grito de guerra. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Vamos ahora con la actividad de comprensión del texto, ¿verdadero o falso? Aquí tienes 8 frases y tienes que decidir si son verdaderas o falsas. Veamos a continuación las respuestas. Celia Cruz nació en 1924. Verdadero. Era hija única. Falso. Tenía 3 hermanos. Estudió magisterio. Verdadero. Celia Cruz se mudó a México en 1957. Falso. En 1959. Se casó con Pedro Knight en 1961. Verdadero. Ganó 3 Grammys y 4 Latin Grammys. Verdadero. Su grito de guerra era... Verdadero. Celia Cruz murió a los 87 años. Falso. Murió a los 77 años. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Y a continuación te dejo la versión bilingüe que puedes encontrar dentro del PDF o PowerPoint. Recomendado para estudiantes en niveles más bajos para que puedan comparar y contrastar vocabulario y estructuras.
Recuerda que ya tienes disponibles otras biografías en esta sección del canal y publicaré más biografías próximamente. Puedes dejar tus comentarios para hacer sugerencias. Te invito también a que me sigas en mis otras redes sociales donde comparto mucho contenido. Y si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si te ha gustado este vídeo, regálame un me gusta, comparte con tus amigos y déjame un comentario debajo. ¡Hasta pronto!